Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, daros las gracias por acompañarnos esta noche en este acto tan emotivo como es la presentación del cuarto disco de nuestro coro Romero Desde Adentro. Como ya habréis podido comprobar, además del disco, han grabado su primer videoclip, que no sé si sabréis que ya va por las 4.300 visitas en las redes sociales. En segundo lugar, os voy a hablar un poco de la trayectoria y el currículo que tiene este coro. Fue fundado en el año 1990 y está formado por 18 componentes naturales de Mengíbar y de La Infanta. En la actualidad cuenta con 3 trabajos discográficos en el mercado, con temas propios y varias colaboraciones con otros grupos. Sus temas son compuestos por componentes del mismo grupo, principalmente por María Zafra Criado. El primer trabajo fue Desvelo, grabado en el año 1998. Su segundo disco fue Amanecer, en el año 2001, así como la colaboración en los discos Con el mismo son y Salve a María, con todos los dos dedicados íntegramente a la Virgen de la Cabeza.
Durante 2 años consecutivos fueron seleccionados entre 62 coros para participar en el certamen Ciudad de Torremolinos, de los cuales quedaron finalistas ambos años. Han participado en varios programas televisivos, como fue Tal como somos en el año 1992 y Las tardes con Inma Soriano en 2004. Han quedado finalistas en 2 ocasiones en el certamen de coro Virgen de la Capilla de Jaén y han sido ganadores o finalistas en varios certámenes de villancico, entre los más destacados el de la ciudad de Bailén. Tuvieron el honor de cantar la misa principal de la campaña en el Santuario de la Virgen Santísima de la Cabeza en el año 2006. Después de presentar su último trabajo, Fe Romera, en el año 2010, dedicado exclusivamente a la Virgen de la Cabeza, volvieron a ser elegidos para cantar la misa principal que cerraba el año jubilar y la celebración del nombramiento de la Basílica Menor y la concesión de la Rosa de Oro en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y por último, no sé si lo habréis visto a través de internet, hace 2 semanas los nombraron Peregrinos del Año, la Asociación de Peregrinos del Alba de la Virgen de la Cabeza. Este último disco que hoy nos presentan tiene por título Magia de Navidad, porque como van a poder comprobar en unos minutos, tiene mucha magia. Yo, en mi persona, desde aquí les doy la enhorabuena y deciros sin más que espero que disfruten y lo pasen bien, pues ellos nos lo van a presentar con toda la ilusión del mundo y sobre todo desde el corazón. Os dejo con ellos, nuestro coro Romero desde adentro. Un aplauso. Y es que Rafa y Mariani están trabajando en Palma de Mallorca y bueno, Mariani es que hace la entrada en un solo precioso y como no está aquí, ahora qué vamos a hacer, tendremos que hacer otro, no pues sé, no sé. Fernando, hazlo tú. Pues mira, vamos a ir, venga, dale caña. Ante un pesar
Mariani, buena, guapetona. Buena, me alegro mucho de verte. Igualmente. Aquí a Rafa. ¿Qué, cómo ha ido por ahí? Pues muy bien. Sí. Hemos hecho la temporadita ya y ya estamos aquí en nuestra tierra. ¿Y tu niño y mi tu niño, madre muy bien, no? Mi madre muy bien. Hasta allí con nosotros y tú verás, rodeado allí de sus bisnietos ahí contando su historia a ella. Tan a gusto. Tan a gustico. Con tu historia, ¿no? Vaya, con su historia. Pues como lo hacía, es que las historias tienen mucha solera y más. Yo recuerdo cuando nos juntábamos, cuando vivía Doña Juana, la abuela de José Antonio, y nos íbamos muchas veces a tomarnos un cafelillo, y las de historias que nos contaba de su hijo, de cuando pasaban necesidades, de cuando la guerra. Y por ahí surgió una cosilla. Pues claro, si es que toda la abuela nos cuentan un montón de historias. Pues madre mía, mi mamá y a mi mamá lo leen todo el día. ¿Cómo pasaba la Navidad? ¿Qué hacían? Bueno, por eso salió la canción de los cuentos de mi abuela. Vamos a cantarla, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos a ver si os gusta. ¡Vamos, con alegría! ¡Alegría! Mi abuela decía que hace muchos años en un
se seca la boca, ¿no? Ha hecho la copilla, ¿no? Sí, echa, echa. Echa, no, anda. ¿Por todos ustedes? A ver, te descuidas con el anillo, que se sube la cabeza y eras tú. Y la pillan ellos también. Oye, escucha. Oye, escucha, ¿no lo oí? Esos son los campanilleros. Claro. Son los campanilleros, ¿no? Ah, sí, son campanilleros. Wow. ¿Cuántos recuerdos me traen los campanilleros? La verdad que los primeros recuerdos que me traen son de mi infancia, en mi casa, sentado en la mesa camilla, mi padre, mi madre, mis dos hermanas y yo. Y dicho sentado, ¿eh? Nada de sofá, ni de mes, ni vamos de sillón, ni nada, la silla, rimaico allá brasero, y la vaca dando en la tabla de la mesa. La radio, una radio chiquitilla enfrente, no me acuerdo si era el teléfono, quiero decirlo alguna vez. Y la niña de la Puebla cantando la campanillera. Y mi padre se tiraba todo el rato, porque cuando escuchaba algo en la radio que le gustaba, se tiraba todo el rato, shh, callaron, shh, callaron. Y decía a mi madre, pero si el único que habla eres tú, que no te deja hablar. Después, pues la verdad que recuerdo pues, cuando salíamos con mi padre y con mis tíos, que íbamos de casa en casa cantando, como en la familia siempre había algunos aficionados al cante, ninguno profesional, pero aficionados mucho. Pues cuando empezaban a cantar los campanilleros, los demás ya se callaban, porque como era lo que más les gustaba, los demás se callaban. Hacíamos recorrido por todos los tíos y así terminábamos la Nochebuena. Y después, cuando yo era un crío, 7 años, 8 años, con los amigos de la calle, los amigos de la infancia, a partir del día 8 ya empezábamos a salir a cantar. Bueno, a cantar. A cantar o de casa en casa a ver si nos daban unos mantecaillos, nos daban algo, a pisar lo que pudiéramos. En un sitio nos daban un mantecao, en un sitio nos daban la buena noche. Y obligatorio era la visita a la casa de mi tío Felipe. Allí cuando llegábamos aquí mi tío Felipe, yo creo que estaban las mesas sin propuestas. Porque era llegar, y aquí yo estaba lleno de dulces y lleno de pasteles. Ella estaba mi prima corriendo por ir a pasteles. Y mi tía, pues la verdad que era un encanto cuando yo me sentía el rey del mundo cuando llegaba allí. Porque nos daban, no solo nos daban, te decía que te llevara, que volviera otro día. Y yo, pues la visita de esa era gloria para mí porque yo creía que era de verdad el rey del mundo. Así que aprovechando y acordándonos de todos los mayores, de los que están y de los que no están, pues vamos a aprovechar estos campanilleros para dedicárselo a ellos, que desde algún sitio nos estarán viendo. Así que un aplauso para ellos. Nochebuena.
Y mientras llueve, llueve, llueve.
Cuando tus manos abren todas las puertas.
¿tenéis prisa? No. Pues entonces, nosotros estamos... Llevamos un año esperando esto. A ver quién nos mueve de aquí esta noche. A ver. Bueno, ahora nos toca una canción que se llama La Luna. Y la luna esta tiene una anécdota que ahí te puedes morir. Y le pasó a uno que tengo aquí a mi lado que la cuenta es que a lo mejor lo sabe, claro. ¿Qué fatiga pasé? Juan Pablo, todos lo sabemos menos tú. Resulta que fuimos a cantar a Torres del Campo una Navidad, a un certamen de villancico. Llegamos a Torres del Campo y a mí cuando me da frío, pues al bate. Llegamos a Torres del Campo, voy a la Casa de la Cultura corriendo y cuando voy a salir la puerta está cerrada con llave. Yo solo en la Casa de la Cultura. Qué fatiga, de verdad. Y nosotros buscándolo. A ti. Me asomo por la ventana a ver si pasaba alguien. Nadie. ¿Qué iba a pasar? Con el frío que hacía. A los tres cuartos de hora que estuve con la pandereta, la luna nada más que era lo único que se veía por la ventana y yo, pasó un hombre que resultó ser concejal de Cultura de Torres del Campo. Ya conocía al hombre. Me abrió la puerta y cuando fui al auditorio, esto ya había cantado. Fui pana. ¿Qué noche? Vale, ¿qué hay una cosita dentro de no haber cantado esa noche? ¿Pero la cantaste esta noche? Pero la cantaste esta noche. La tarde te han cerrado la puerta, nadie quiere verle, la ignorancia es ciega, solo el firmamento sabe de tu espera. Thank you.
la pobreza es una pereza. ¿Cómo estáis?
¿Estáis bien o no? Te digo yo, ahora vamos a cambiar un poquillo el veo y vamos a hacer una alegría. Aunque a mí no se me da muy bien con el cajón, pero bueno, teniendo a Cani aquí con un artista y sobre todo ahí también a Joaquín Carra, que es otro artista, pues yo creo que van a salir bien, pero claro, si también encima lo acompañamos, aquí cojo un Mariani y mi Gordi aquí a las Palmas, pues todo esto tiene que salir bien, menos el cajón, lo demás sale todo bien. Ahora sí sale. Y lo quería echar a la lumbre y no lo toca bien el claro día, sí, ¿eh? Hacemos la alegría. Claro que sí, venga, Felipe. Vamos a cantar La Nana del Río, que es la que me gusta a mí. Madre mía, estos pasos, ¿dónde me han metido? ¡Ay! Yeah.
algo que se ha quedado hecho un serio. ¿Qué ha pasado? Habla algo, que estamos afinando. Ah, que están afinando, que están afinando. No regañen. Y habéis quedado muy calladitos, con lo que cascáis todo. En el ensayo me dicen callar, ¿qué pasa? Y eso es lo raro, que a veces hay que callar. Ahora vamos con mi niño Manuel. Ay, madre mía, de mi vida. Ay, madre mía, Joaquín. Ah, es verdad, que me toca a mí. ¡Ay, qué bueno! Estaba afinando. Desde que entro aquí llevo dándole vuelta a la cabeza. Y es que he visto todos estos cuadros. Y la verdad que es el primer disco que presento con vosotros, la verdad. Vaya, vaya. Y la verdad que... Bueno, espero. Y la verdad que me llena, ¿no?, de orgullo. Dejadlo. Pues presentar un disco con vosotros porque la trayectoria que tenéis vosotros no la tengo yo. Tampoco tienes los años. Va a contar Quijote. Tú también tienes algo. ¿Qué nos está diciendo? Y bueno. ¿Viejo nos está diciendo? Yeah, eso es lo que iba a decir yo. En el fondo no quiero decirle viejo. Lo único que quiero decir es que a ver si algún muchacho, muchacha jovencilla que se vea conmigo, estoy aquí más solo que la una. Que sepa cantar y que sepa hacer cosas, hombre. No. Bueno, sí. Y que no coma mucho. Y me acuerdo también de una cosa que me dijo Magdalena cuando empezamos allá los villancicos, que me dijo que había una canción que le gustaba mucho a su nieto, vamos a cantarla. A mi niño que te vuelve loco, fíjate que quiere venir todavía conmigo a la danza. Son Manuel, mira dónde está así. Rosalía, y la verdad que
vamos, que me han arropado mucho, los quiero un montón. Estoy súper orgullosa y súper contenta de estar aquí con ellos, porque yo cuando vi antes carteles de ellos, sus discos, yo venía siempre cuando me vine a México con mi niña con ellos a verlo en la Casa de la Cultura, y me parece mentira cuando estoy con ellos. Así que de verdad, que para mí sí que es un orgullo y estoy súper contenta y agradecida de que me hayan acogido así y que esté muchos años con ellos, porque los quiero muchísimo. ¡Vamos todos! Y bueno, ya que me emociono, que yo no soy mucho de hablar, pero cuando me lío. Y ahora, pues bueno, porque no cantamos ahora esa canción tan bonita y pegadiza, bonitas son todas. Pero, y alegre como el Erele, ¿no, niño? La 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 la
Al micro, que no se te oye. Al micro, que no se te oye. Pues sí, gracias que recibimos el disco, estamos aquí, si no, ¿cómo hubiéramos estado ahí? Es que se lo hemos tenido que mandar porque claro, ya lo ensayamos. Pero que eso claro, tiene su anécdota, lo del CD también allí. Cuéntalo, niña, cuéntalo tú. Pues nada, que Mari nos preguntaba que si habíamos recibido el disco, yo le decía que allí no había disco ninguno. Tres mandé y ninguno. Nada, nada. Y nada, como estábamos allí, pues en el buzón no le teníamos nombre puesto. Si no íbamos a recibir nada, ¿para qué queríamos poner nombre ni nada? Y le digo, ¿tú te crees que aquí con el buzón y sin nombre y sin nada? Ahora, pues normal que no llegue el disco, ¿cómo va a llegar el disco? Si el disco igual se ha perdido. Igual han echado en otro lado menos en el sitio. Dice, bueno, pues voy ahora mismo a poner el papelico en el buzón. En esto que va el panadero corriendo para abajo a poner el papelico. El marco del cuadro. Un trozaco bien, para que se viera bien, para que no se perdiera. Y nada, saliendo por la puerta, llegaba el cartero. Y nada, ya subió corriendo, que ya estaba el disco en las manos, y no veas tú cuando lo pusimos la panza de lloras que nos pegamos. Pero había una canción que nos gustó, vamos, todas no, la verdad que son todas preciosas, pero hubo una también que nos hizo mucha ilusión. Es de que se llamaba la Ruru o algo así. La Ruruanda. La Ruruanda. Anda, que me tira que bailaste, que bailabas con la Mariani, que la cogiste y le pegaste varios... A los vecinos nos teníamos un poquillo hartos ya. Y el agua no la hemos dejado allí, de tanto llover, Con el llueve. Allá, con Roque. Me parece que se llamaba que se ha cumplido la promesa. ¿Puede ser? No, en la Ruruanda. Venga, vamos a la Ruruanda. Que no ha hecho bien las permanencias. Vamos por ella. En el cielo no fue nieve.
pero en fin, parece que pega presentarnos más o menos lo que estamos aquí. Vamos a empezar por un guitarrista que fichamos, que la verdad que fue como caído del cielo, porque es un encanto de guitarrista y un encanto de persona. Joaquín, a la guitarra. Otro pedazo de guitarrista, en Carni de la Infanta, para el Cate. Y como ha dicho ella, el fichaje más reciente, bueno, no, falta otra aunque ya tú andes. Es nuestra amiga Capi, que también es la alegría del coro y la verdad que la queremos como si fuera de aquí. Ya lleva un año así, pero otro fichaje casi nuevo, Lari, un pedazo de señora. Y ahora me toca, no sé qué decir, un encanto. No digas nada. Me tiene loco, no es que esté enamorado, pero es que es como si fuera mi hija y la quiero muchísimo porque es un primo, María del Mar. En Carni Olmo, un escándalo. Bueno, si es mi guardia, no os digo nada. Heredera de la niña de los tacones, con tanto arte como ella. Si hay una persona noble en el coro, nuestra amiga Juana María. Mariani, que la verdad que nos está dejando más de medio año y la echamos mucho de menos, pero cuando viene, pues como todos, queremos muchísimo. Mariani. ¿Qué decir de Mari Zafra, de María Zafra? Ya no sepamos. El alma, la ilusión, la magia del grupo. Blanco, si nada nos estaríamos, porque esto es un ratón, se mueve por todos lados, se mete por todos lados y ya quiero conseguirlo. La verdad que gracias, Felipe, la perfección en hombre. Le gustan las cosas derechas como tienen que ser. No porque tengo atrás, somos menos importantes. Está mi amigo Rafa, panadero, que esto es, además de ayudarnos a todo lo que hacemos, cantar muy bien, pues nos hace dulce y pan, siempre que no hace falta. Nuestra amiga Magdalena es la puntualidad. No he visto una persona más formal. El abuelo del grupo, que es el que más solera tiene. Además de por años, es solera que tiene, porque tiene mucha clase. Mi amigo Fernando. ¿Qué decir de Mari? La elegancia. Gracias.
¿Vamos a seguir cantando, Andrés? A ver, había una canción que decía 11 que llevo cantada. Con esta la docena, pues eso nos pasa a nosotros. Llevamos cantada 11 con esta la docena. ¿Está ahí un tico ahí o no? O sea, que podía estar ahí toda la noche y nosotros aquí con la chicharra, ¿no? Cantando aquí por el cotote. Ahora vamos a cantar una que le vamos a traer al niño desde galletas, azúcar, pasteles, que todo le vamos a traer. Pero desde aquí nosotros queríamos lanzar una pregunta porque en estos días hay otros regalos que se le pueden hacer al niño. Hay un regalo que creo yo que es más importante que todo eso y es el hacer algo porque esté al lado. Por el que nos necesite. Ahora en Navidad precisamente es cuando más. Entonces, a ver qué es lo que cada uno le llevamos de regalo este año, ¿vale? Ahí se queda la pregunta. ¿Qué le llevas tú? Eso mano a la obra y esto que había escuchado ha sido el resultado. Espero que os haya gustado.
sudores te ha costado, ¿no? Vale. Pero para llegar hasta aquí hemos tenido que contar con alguna gente a la que no podíamos irnos sin darle las gracias. En primer lugar, al Ayuntamiento por poder contar con todos ellos para lo que hemos necesitado. A la concejal de Cultura, a Paqui Galvez. Y por haber podido contar con este auditorio para la presentación del disco hoy y mañana. Porque, como comprenderéis, se ha llenado los dos días y no queríamos que nadie se quedara si quería vernos. Para poder vernos hemos tenido que hacerlo dos días. A Fernando y Marianita, chica, por su colaboración desinteresada con este coro. Yo no lo veo de aquí, pero me quiero que suba. Marianita, ¿está mandando dónde está? Y aquí para Carmenita va a dar en este momento. Que ahora cuando lo veáis pues ya sabréis quién es. Un aplauso muy fuerte para Lolo. Muchas gracias, amigos, por soportarnos, que nos han soportado algunas más que otras.
hecho escuchando villancicos durante todo este verano, con 40 grados y siempre igual de agradable. Es un encanto de hombre, ¿eh? De todo, muchas gracias, de verdad. Y gracias también a otra persona que siempre está dispuesta, que es Antonio Cinta, porque siempre pues, nos graba, nos ayuda a difundir la noticia. Un aplauso muy fuerte para él, porque es antes que todos conozcamos muchas personas. Gracias a otra persona que ha vuelto otra vez la alegría al coro de un bebé, que es esta mujer que se llama Encarni, que aunque ha tenido su niña, Rocío y demás, pues ha seguido y es un pilar muy fuerte a la hora de grabar el disco, porque Joaquín es un encanto, pero hacía falta los dos. Muchas gracias, Encarni. Y vente para acá, vente tú. Eso no me lo esperaba. Espera un poquito, Encarni, es que se ha olvidado, porque tiene mala memoria. A los cónyuges que no están en el coro, hay que saludarlos por lo que aguantan. La verdad es que llevamos dos meses llegando a las 12 de la noche o las 12 y pico y están ellos aguantando y apoyándonos y encima aquí siempre mirando y poniendo todas las faltas para que esto salga bien. Un aplauso. Bueno. Ahora me toca a mí hablar, que no me han dejado hablar en toda la noche, a mí me dan las cuerdas y no me dejan ni hablar. La guitarra, el laúd y ya te ha callado. Bueno, pues yo quiero dar esta noche la gracia a una persona que es muy especial para mí personalmente y creo que para todo mi coro y para vosotros quien lo conoce. Que gracias a esa persona, yo estoy aquí en este coro hoy, es la que ha hecho que estemos aquí, llevamos ya 4 discos gracias a ella, porque si fuera por ella no teníamos ni letra, no teníamos música. Tiene una magia en las manos cuando escribe, que es el disco que tenemos aquí esta noche, y gracias a ella, en nombre mío y de nuestra familia, porque esto no es un coro, esto ya es una gran familia, queremos dar las gracias a María Zafra, que se merece un gran homenaje. Así que por favor, Mari, levántate. Vamos, Mari, que quiero que me des un besito. Hecho esto. Y es que todavía no se ha enterado que si no fuera por ella no estábamos aquí. Estaríamos cantando El pobre Miguel, yo qué sé. Porque son nuestras canciones, las cantamos gracias a ella, sin que dile algo. Además que se lo hemos hecho porque, no, porque sigue escribiendo. Porque no se nos vaya, que si no ya la liamos, ya ni más disco. No diga que no tiene bolígrafo. Ahora ves qué digo yo. No lo diga, escríbalo. Se me ha dejado escribir que hablar. Bueno, veo que como siempre mis amigos se han acordado que son mis flores preferidas. Qué bonito. Lelo, que con las lentillas desde lejos, pero de cerca no. Qué bonito. Una pluma que pone coro romero desde adentro, 6 del 12 de 2014. Siempre he pensado que soy una persona muy, muy, muy privilegiada porque me han pasado cosas muy, como todo el mundo en la vida. Una las lleva mejor, otras peor, pero lo más importante es que tengas una gran familia que te arrope. Yo tengo que darle gracias pues, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana que no tiene compañero porque se ha encargado de mi madre y yo he estado gastando el tiempo aquí. A mi
mi hijo, que me dice algunos días, es que no vas a dejar el teléfono, es que Andrés no tiene otra hora que llamar nada más que al mediodía, no le cojan más el teléfono. Y a pesar de que nos peleamos todos los días del año, nosotros nos peleamos todos los días, como los matrimonios, todos los días. ¡Qué artica! Y le digo muchas veces, ¡qué artica me tiene! ¡Qué artica me tiene! Pero no podría vivir sin ello. Para mí, el coro Romero desde adentro es mi vida. Es que no sabría vivir sin ellos, de verdad. Entonces, es lo único que tengo que decir. No esperaba esto. Y cuando yo llevo las canciones, son entre todos, empezamos... ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos las voces? Esta parte la cantan los hombres, esta parte las mujeres. Felipe, que tiene un oído prodigioso. Y los demás. Todos hacemos lo que podemos para que la canción, que es letra y música sencilla, sencilla, se convierta en lo que esta noche tenemos aquí. El vídeo es una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Y si no hubiera sido por Lolo, porque se ha encargado de todo lo que es las redes sociales, de grabación, de todo. No lo hubiéramos podido hacer, pero se ha hecho porque cuando dije, tengo este proyecto, mi gente es que está ahí. Es que está ahí, si es que es lo más bonito que puede tener uno. ¿Para qué quieres tener dinero? ¿Para qué quieres tener un montón de cosas y estar solo? La soledad es lo peor que puede tener uno, porque uno puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Yo nunca me he sentido sola. Y le doy gracias a mi gente, a mi coro. Muchas gracias. Bueno, pues ya estaba llegando el final de los agradecimientos y bueno, no podía dejarme a Mari José, que lo hemos cogido a bocajarro. Le hemos dicho, tienes que hacer esto y no lo perdáis, se lo estábamos diciendo ayer hasta ahora, ¿eh? Que la pobre ha tenido que ponerse el turbo y prepararlo todo. Y muchas gracias, María José. Y ya está, y lo más importante, pues gracias a vosotros que habéis querido esta tarde compartir con nosotros nuestro villancico. Y que no se mueva nadie, que todavía nos queda un poquillo. Y muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es un sentimiento, una creencia, una forma de vida. Pero la Navidad es algo más sublime que cenar en familia, cantar con los amigos, hacernos regalos o acudir a la misa del gallo. La Navidad tiene unas connotaciones más profundas, como valorar lo que tenemos, que muchas veces no le damos importancia, y preocuparnos menos de lo que no tenemos. Porque la Navidad conlleva un montón de cosas, entre ellas saber pedir perdón. ¿Qué ocurre? Que cuesta mucho, muchísimo más trabajo perdonar que pedir perdón. Despojarnos como si fuera un abrigo del rencor, del mal sentimiento que podamos tener, cuesta mucho más trabajo que pedir perdón. La Navidad hace que esa chispa que prende la fe se convierta en un hilo de magia,
A pesar de la guerra, de la pobreza, de la injusticia, del hambre, la magia la tenemos en las manos con nuestros sentimientos. Y nos sirve para cerrar las puertas, no, las ventanas, por donde se meten esos roedores pequeños que nos carcomen el alma, comiéndose pues la caridad o comiéndose el altruismo, comiéndose el cariño hacia la gente que podemos amar o que ni siquiera conocemos. Pero esas mismas manos y ese mismo sentimiento nos deberían de servir para abrir las puertas. ¿A qué? A la amistad, a la entrega, a todo lo bueno que queramos conseguir con nuestro cariño y, por supuesto, al amor. Si conseguimos eso, aunque sea una mínima parte, y no una mínima parte, eso es magia. Porque a pesar de todo
deciros muchísimas gracias, muchas gracias, y que a partir de esta noche el vídeo lo podéis ver en inglés, ¿vale? A meterse, a botarlo y a pasarlo, a ver si os gusta, ¿vale? Está nuestro disco a la venta, ¿eh? Por favor, vamos a comprarlo.